está rico. Está rico. Está rico. Sabe que esto está rico. Esto está rico. What the fuck? El primer directo, bueno, que un poco de historia y luego, bueno, el principio de la historia y luego un poco más avanzado. Y yo estaba todo rayado porque digo, oye, no me dicen, uy, un guiri. Me dicen, oye, no me dicen en qué lugar estamos jugando. O sea, cuatro horas. Claro, y el juego se llama Detroit. Claro, el juego se llama Detroit. Digo, 4 horas pensando, anda, esto será Chicago, lo más seguro, ¿no? Pues estas casas son muy de Chicago. Parece Chicago, parece. Te lo juro, ¿eh? 4 horas y yo, bueno, pues esto se parece a Milwaukee. Ahora que pienso esto, pues en Milwaukee, ¿no? Te lo juro, le pego 100% real, ¿eh? Estamos en México. Yo le digo, le digo al Eudar, oye, me jode que no me digan dónde estamos, tío, ¿eh? Y me dice el Eudar, pues, hombre, Detroit Become Human. Eric, ven, de los creadores del lagarto que volaba, ven. Efectivamente hay muchos bugs, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Dime que lo estás viendo. ¿En el mapa no ves una piel volando? ¿Aquí? Sí. A ver. Que la puedo coger, espérate. ¡Ay! Me alevo. Piel en buen estado. Espérate, que eso vale pasta, ¿eh? No he visto ni una piel voladora en mi vida. Es que tengo que grabarlo, tío. Piel voladora, tío. ¿Qué? El día del bug. Este tío va a morir. El día mundial del bug. Y el tío, este tío va a morir. Pues listo. Espera, atropellalo con el caballo. Estaba agachado ahí, cogiendo cosas. Abrir a cagar. Que encima tenemos aquí. Joder, pesado, venga ya, hombre. Oye, pero... No puedo dar más. Ah, venga. Ah.
está el lago y ya está. La parte del mapa me encanta, ¿eh? A mí no, tío, porque en la campaña está lleno de sectas raras que te hacen emboscadas y caimanes por todos lados, tío. Pero la ambientación y eso está muy guapo, Sí, tío. eso sí. Y en primera Espera que persona. me quito. Eric, ¿quieres ver mi gorro? ¿Quieres mi gorro? A ver, a ver. Vaya. Toma por culo. Mira el gorro que tengo. Está muy guapo, te pega mucho con esa ropa. ¿Eso qué ¿Por qué no es? te ¿Una compras uno? rana? Que había, hay un montón de gorros gratis. ¿Me he comprado este? Ah, ¿te lo has comprado? Creo que sí. Mexicano. ¿Tú hay una? Está ¿Ves la guapo, hoguera tío. esa? ¿Esa hoguera qué será? ¿Qué hoguera, dónde? ¿Otra vez? Eric, me ha matado el caballo. Si lo dejo morir, me puedo llamar al siguiente, ¿verdad? Sí, pero el siguiente creo que no es de los buenos, ¿eh? Sí, Revívelo, que luego tengo lo dos de los revivo. buenos. Belcebú y Lilith. Si no la han matado, no la han matado. Que, hombre, ya te ¿Cómo digo a los ti que llamas? sí. Está moribundo el caballo, ¿eh? Ah, pero dan una zanahoria, te la han regalado, la zanahoria. ¿Me han regalado zanahoria? Claro, de rostas. Si vas ¿Regalan ahora zanahoria? a la. Si vas a. ¿Cómo se llama? Hay malos, Eric. ¿Qué coño es esto? ¿Dónde, dónde? ¿Ahí enfrente? ¿Dónde? ¿Un relleno o algo? Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, que son caimanes! Mira, te dan experiencia como una persona. Tú, el caimán no muere, Eric, ¿eh? Voy a sacar la escopeta porque. Uy, que me cargo a la tía. Vale, es hora de. Sacar la escopeta a Pero pasear, si ¿eh? no escalan, si no escalan. Ya, pero mira, señora no puede irse a su casa. Encima son subnormales, caballos. ¡Oh, no! ¡Está volando! ¡Eric! ¡Está escalando! ¡Uy! Se la carga de ¡Eric! verdad, cuidado, ¡Eric! ¡Lolo! ¡Dios! Esto lo ha grabado, ¿eh? Y Dice que si si la no, carga. dice, si no escalan. ¡Madre mía, chaval! No era el caimán, tú, era random. ¡No! Era Spiderman, loco. Lo grabo, ¿eh? Hay más, hay más. ¡Que vienen! ¡Que vienen a por ella! Yo me subo aquí, tú. ¡Mira, mira cómo viene! Mira cómo corre el caimán. Vaya foto le he hecho al camán. No muere, tío. La escopeta está chetadísima. ¿Por qué van a por ella? ¿Qué huele a pescado o qué? ¿Te huele el pescado, amiga? Ah, espera, le puedo decir que nos siga. Vente, anda. Vámonos, vámonos, que esta tía te busca la ruina. Como venga el caimán grande. Esto lo grabo, Eric, ¿eh? Madre mía, el caimán volador, tú. Trepando, Yo también, espera. ¿eh? Espérate, que esta aún Bueno. acaba mejor, ¿eh? ¡Estoy vomitando, Eric! ¡Eric! ¿Qué? ¡Estoy vomitando! Que estás Ah, vomitando, no vete te esto, veas. cómete esto, cómete esta planta. He vomitado. ¿Qué planta? ¿Qué planta? ¿Dónde? Aquí hay una planta, ¿no ves? ¿Esto? A ver, come. Adelfa se llama. ¿Se llama Adelfa? Ahí me ha sentado bien, tío. Ya verás. ¡Hostia! Pero no te veo, no te veo vomitando. Pues yo estoy vomitando, ¿eh? Pues no, ya no te veo. Ah, nos podemos ir. Ah, podemos ir en esta barca, la podemos manejar. No lo creo, ¿no? Tú mira, Víctor, que me voy. A la mujer la van a. Vaya, aquí no se puede, Eric, está rota, ¿no? Madre mía, cómo se La mueve la mujer, mira, la barca. mujer, mira, la mujer. La van a matar, vámonos. Unos que los cazarrecompensas caimanes quieren matarla, tío. Spiderman, el caimán del lago. Llévala tú en el caballo porque el mío se ha ido, no sé a dónde se ha No, ido mi tienes que caballo. llevarla tú porque es el líder. Pero, madre mía, si ve mi caballo, ¿dónde está, eh? Mira, si te está siguiendo la tía. Pero que mi caballo no viene. Pues déjame tu caballo, amigo. A ver, ¿Y ya qué sigue, haces? sigue. Me sigue, dale, dale. Pero la tía no corre tanto, ¿no? Ah, Está parado, no mira. me sigue. Vamos, déjame comer, que estoy muerto. Como tengamos que ir a 2 por hora, no ¿Me llegamos dejas a ningún lado. conducir? Me la subo, es que mi caballo no viene. Toma, sube. Está viniendo, pero no viene. Ahora ha venido ya. Señora, ¿Y bájese. yo cómo voy? Ya está. Pero voy a grabarlo porque. Se te sube Se a ha ti. subido a mí. La tía no se aclara ni del clima. Si Como una la que montaña me ya. quedé hasta el final, de la canción. O sea, cuando el mexicano se pone a cantar ahí en la hoguera. Sí. Pero, ¿qué cantaba? Cantaba otra, cantaba la de. Sí. La de canta y no llore. No, creo que era Y otra, el era la de. Vitorín. Creo que era. No, esta no es la del banco, eh. No, no.
No. Empezamos. Cantaba la de... ¿Cómo era la otra? La de la otra de Por la México. Sierra Morena vienen bajando Sí, no, pero un era otra par más de famosa. ojos. ¿No? O era la de... Ay. Bueno, no se cantaba bastantes. Estaba guapa aquella mansión, ¿eh? Todo guapa ahí en el bosque con Buah, está guapísimo, ¿eh? la recta de los Cuando árboles van aquella. todos ahí a buscar a... Que van en fila recta, ¿eh? Está muy guapo, tío. Un par de ojitos negros, tierritos, no Trae una de maldita carne. cuadrilla. Trae una maldita cuadrilla, tío. Mira, ¿ves? Somos buena gente. ¿Y qué Tú pasa, no, Morgan? pero yo sí. He's having problems. ¿Por qué? More problems. With your even newer friend Montez. They're in the sheriff's office in Valentine. He asked me to ask you if you can bring a goddamn posse and come Una on. cuadrilla, somos dos, Víctor. Can you do that? Bueno, una cuadrilla de dos. Yeah, I thought you could. Let's get going. Somos un dúo. El dúo malabarista. ¿Este quién es, por cierto? Hay que hacer, ¿eh? Bueno, pues las misiones de banco son de 7 personas, ¿eh? Así que no sé cómo lo vamos a hacer. Con guiris. O pillando mucho. Pillaremos mucho. Por la Sierra Morena vienen bajando un par Viene de Trump. ojitos ¿Te imaginas negros que mete Trump ahí tierritos. en la canción? Los creadores del juego. Ojalá hubieran puesto un malo que tenga la cara de Trump, tío. La cara esa de. Imaginar y tú ser mexicano. Hostia puta. Tiene que matarlo. Voy a beberme una cosa para ponerme. El ojo. No tengo edad y lo tengo El muerto. ojo, güey. No mames, pinche pendejo. Tengo que fumar porque tengo el dead eye muerto. No, no lo utilizo mucho el Neta, dead eye. güey. Es neta. Debería utilizar más Espero, el ¿eh? dead eye, la verdad. Al pedo, Espero que cabrón. no. Nos pedirá ayuda otra vez este hombre. Que no sabe ser su No profesión. mames, no mames, pinche pendejo. Buah, Hostia, aquí a se va a ver. liar, ¿eh, Sí, Víctor? se va a liar. Mira cómo está esto puesto ya. Lo han colocado. Madre mía, cuando ves el pueblo así, Cuando han sabes puesto que se va a liar. tantas barricadas, míralo. Es como cuando en Ripollet preparan para hacer una cursa los de los que van los que Sí. van de naranja, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Lo de Ya sabes la que se va a liar también. Buah, van a venir a Mira rescatarlos, el ya gitano. verás. Alfredo Montes. Míralo, es. ¿Cómo se llama? Es camarón de la isla. No, el venga el gobernador con el parche, tío. Leo el Montez. crossfitero, cuidado, ¿eh? I'm a man of many Leo contradictions. está muy fuerte. I thought long and hard about a speech about ethics, Este grupo se about está liando aquí, se está responsibility, liando, ¿eh? Se está about rule of mamando. law. Then I decided I'd just do this. ¿Hola? And hang the ¿Eric? consequences. You killed him. No shit. ¿Eric se Uy, la estos son los buenos, Víctor. acaba? Le acaba de pegar un tiro en la cabeza, ¿eh? What the fuck? To kill us all. Claro, lo We bueno es que better ellos no get saben que lo hemos there. matado a Eric. Entonces vendrán a por él y lo mataremos. Jajaja. Me encanta que no hablemos, ¿eh? Le da más carisma al personaje. Uy, la música se pone tensa ya, Eric, ¿eh? ¿Coloca los voluntarios? ¡Hola, hola! Vale, me quedo con este de aquí. Yo me quedo con este que tiene una arma buena. Vente para acá. Coloca los voluntarios, acércate. Vale. Yo lo pongo aquí a la derecha, ¿vale? Sí, tienes que decir que te Pedir que sigan. te siga. Hostia. ¿Con quién te quedas tú, Víctor? El que he cogido Creo que yo ya. me quedo con él. ¿Hay Coge. alguno con francotirador o algo? ¿Este No qué lo sé, es lleva? que tiene armas chulas, ¿eh? No sé, tiene un carcano este, ¿eh? Porque le brilla mucho. Espérate, Este tiene una escopeta, así que la pongo adelante, ¿vale? La pongo lo más adelante que pueda, porque Vale. tiene una escopeta. La tía esta. Sí, entonces eso, los que tienen escopeta intenta ponerlos en las cajas, ¿sabes? Porque así cuando vengan. Vale, este que lleva fusil lo voy a poner. Aquí, espera. Esta tía lleva una carabina, creo. Bueno, este no, este no. Dice la negra, no he matado a un hombre, pero dime dónde voy que lo hago. Ha dicho la tía. I didn't kill a man, Tú yeah. quédate aquí.
Por la parte de atrás también, Eric, eso es que van a hacer la envolvente, por aquí van a flanquear y todo, ¿eh? Hay que ponernos a todos, en nuestro sitio. Sí. Pero no queda mucho ya, ¿eh? Bueno, quedan dos más. Wish me luck, dice. Deséame suerte. Vale, este lo pongo por aquí, ¿vale? ¿Esta que lleva? ¿Qué no sé qué armas? ¿Tú, un franco? ¿Esto es un franco? Lleva un franco, Eric. Vale, pues yo ya estoy. Tengo que ponerlo aquí. Ah, mira, aquí arriba. Atento, Eric. Aquí arriba el franco, sí. Atento que se va a liar. Defiende una posición, Eric. ¿Aquí hay que ir adelante o atrás? No sé, ¿tú dónde quieres? Bueno, aquí adelante. Bueno, yo atrás, te déjame. No, no. No, te cambio, tengo franco yo. Porque ahí es la principal y van a venir ahí corriendo con. Y si tienes escopeta o algo, pues. Pues venga, cuando quieras. Yo por mí ya está. Ya están viniendo, ¿eh? Vale. Me puedo ir contigo a ayudarte, ¿no? Sí, pero. Vale, por la derecha. Vale, guau, vale, guau, por guau, todos guau, lados. Guau. Acaban de aparecer. Madre mía, pues no había nada, gente, ¿eh? Ni nada, Víctor. Ha venido todo México, ¿eh? Mierda, me han matado, tío. Es que. No, no, es que, hombre. Si vienen muchos, te la lían, ¿eh? Pero vienen muchísimos, Eric, ¿eh? Si vienes a revivirme, no perdemos vidas, ¿eh? No puedo, Eric. ¿Cuánto te queda? Ya está, ya está. Es que hay mucha gente aquí, hay como 5 tengo. Hay un montón de gente aquí atrás. Pero un montón, Eric, ¿eh? Hostia, tú. Pero Eric, la taberna, ¿eh? Que tengo aquí mil personas, ¿eh? Sí, yo también. Pero que no va broma, ¿eh? Que no habrán 15 aquí. Madre mía. Aquí, si no hay 20, no hay nadie, ¿eh, Víctor? He muerto, tío, he muerto, Eric. Hay que meterse en la casa, sí, hay que meterse en una puta casa, tío. Es que tengo. Buah, mira que los he matado todos de un tiro a la cabeza, pero no paran de venir. Quédate de en el centro, quédate en el centro aquí atrás conmigo. ¿Dónde aparezco? Vale, aquí. Dentro de la taberna. Vete aquí conmigo, Víctor. Sí, estoy contigo. Mira al sheriff en medio de la carretera, tú. Si muere, que sea la gente del pueblo, tú. Eric, mira, Eric, que vienen tres. Del otro lado también. Eric, que vienen tres cerca. Yo tengo los míos, Eric. Pues métete dentro, Víctor. Ah, vale, lo tengo controlado. Eric, gasto yo. Eric, detrás, que hay tres tíos. Hay un tío arriba, en el franco. Madre mía, pues no hay gente ni nada aquí detrás. ¡Hullo! ¿Qué pasa? ¡Hullo, chaval! Vaya francazo mandado. Vale, muerto el franco. No para mi gente, Eric. Eric, tengo uno encima mío, ¿eh? ¿Que te arriba? Sí. Estás loco, Eric, ¿eh? Que me ha metido con un franco un tío, me ha quitado toda la vida, ¿eh? ¡Agáchate, guarra! Me matan, Eric, ¿eh? Aguanta, Víctor. Métete dentro, dentro de la taberna, Víctor. Vale, esperamos bueno, por la ventana. Bueno, quedan casi gente, ¿eh? De los nuestros. Joder. Creo que le he pegado tres veces a un tío en el cuerpo y no muere. Yo me pongo a disparar desde aquí dentro, también te digo. Pues viene, rushea uno, eh. Por la derecha. Saca la escopeta. Vale. Tengo franco. ¡Me mata, Ori! ¡Ríeme! Pero desde dentro. No puedo. Vale. ¡Dios, que rushean, Eric! ¡Que hay uno en la puerta! Víctor, que se me complica la cosa. Mata al de la puerta y. Espera. Y reanímame. Que no me queda mucho, ¿eh? Bueno, me queda la mitad. Pero mata a los que hay enfrente. ¡Ay, que se ha salido! Vale. Arriba, el franco. Vale, muerto. Eric, hay que matar a los de la principal, los tuyos, los de tu banda. Me cargo los de arriba. Bueno. Quedan dos aquí, pone. No me que no hacen dinero, porque esta munición. Madre mía. Queda uno ahí en la vuelta a la esquina. ¿Lo tienes? Me tocas tú, yo voy a poder de la otra onda. La verdad es que han muerto bastante gente, ¿eh?
Vale, muerto. Voy a lootear. Han cargado así todo el pueblo, tío. Ey, te queda uno por ahí, ¿no? Ya está. Bueno. Madre mía. Madre mía, imagínate con uno, ¿eh? Uf, se lía, ¿eh? Si estás solo, se lía. En una misión para cuatro, también te digo. Por eso, por eso. ¡Dios! No puede ser. Los mexicanos, loco. Los mexicanos, tío. Voy a grabar esto, ¿eh? Púbrete. Dios, tengo Franco yo, ¿eh? Me cago en mi vida, tío. Yo tengo Franco. Mata tú lo que cerca, porfa. Eric. Hola, 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 hola. Tienes que salir y agacharte rápido, ¿eh? Hijo de puta, se pone en medio el de... Vale, le he dado, le he dado. Punto. A la torreta le he dado, ¿eh? No lo he matado, pero le he dado. Tienes que salir y entrando, ir saliendo y entrando. Mátame los de cerca y mato a la torreta. Le voy a tirar dinamita, la torreta también. No, no, le da una. Toma, vale, muerto. Al de arriba. Buenísima. Se sube. Se ha subido a la torreta. Espera, lo mato, ¿eh? ¿Le he dado? ¿Le he dado? Cuatro veces. Muerto. Que no se suban, ¿eh? Que no se suban a la torreta otra vez. ¡Se sube, Eric! ¿Qué? Eric, se ha subido. ¡Muere, tío! No. Eric, se ha subido otra vez, tío. Está disparando a mí, ¿eh? ¿Le he dado? Párale. Muerto. Pero Eric, cubre la puerta, que no se suban. Es que yo miren el otro apuntador, me la lía. Tiene bastante gente. No sé qué están haciendo, están como. Si le tiro dinamita, me cargo la torreta. Que no, hombre, que no, porque la cogemos nosotros, no te la cargues. Se están yendo, ¿no? Tú, que Eric, que no puedes subirte, Víctor. Eric, que están yéndose. Hay que matarlos, vamos. No, no, ya está. Que se han escapado, joder, no, que eran kills, tío, bro. Tom, you and your friend saved my town. Está hecho así para que se vayan. Bueno, pero son kills. Exactly. Hemos perdido mucha experiencia, tío. Hijo de la gran puta. Tenía Franco y se metía en medio uno de la calle para que no matase el de la torreta. Todo el rato, tío. Eric, eres muy feo, ¿eh? La verdad es que, bueno, tu pez está bien, pero... ¿Qué dices tú? Anda. No sé, eres muy raro, tío. Tienes una cara de calabacín. ¿Y este quién es, tío? ¿En serio este? No hay ningún personaje que haya visto en el online que sea guapo, ¿viste? Hombre. La verdad es que no, ¿eh? Ni en este ni en el GTA. ¿En GTA 4? ¿Qué pasa, los de Rockstar? Que no quieren hacer gente guapa, tío. No les conviene. Quieren la realidad. La realidad. Somos gente del montón. Qué bonita la nube, ¿eh?